Preside este evento Programas para el Bienestar en Chilapa de Álvarez Guerrero, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La subsecretaria de Bienestar, María del Rocío García Pérez. El subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Hugo Raúl Paulín Hernández. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El subsecretario de Trabajo, responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Marat Bolaños López. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. El coordinador nacional del programa de becas para el bienestar Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno. El presidente municipal de Chilapa de Álvarez, Aldi Esteban Román. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Sean tan amables de tomar asiento. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un honor poder dar la bienvenida y acompañar a nuestro querido presidente aquí en esta visita por nuestro hermoso estado de Guerrero y sobre todo aquí en la Puerta de la Montaña, nuestro querido Chilapa. Sea usted bienvenido, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí en este municipio encontramos un concentrado de nuestro gran patrimonio, de nuestra cultura, de su enorme riqueza cultural, de un municipio que guarda con nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas las raíces más profundas de nuestra historia. Yo quiero dar la bienvenida también a quienes hoy acompañan a nuestro querido presidente, subsecretarias, subsecretarios, a la secretaria de Bienestar, muchísimas gracias, al coordinador general también de Programas para el Bienestar, a todas, a todos, directoras, directores, miembros de este honorable presidium y, por supuesto, al presidente municipal de Chilapa. También quiero agradecer
a los estudiantes que están por aquí, todos los jóvenes estudiantes. Un aplauso para ustedes, a las instituciones educativas del nivel medio superior, ciudadanas y ciudadanos de las localidades de Chilapa, de Álvarez y los medios de comunicación. Por su origen, hoy están representados aquí nuestros cuatro pueblos originarios, indígenas y afromexicanos. Tenemos una concentración importante de nuestras hermanas y hermanos nahuas, tlapanecos y mixtecos. Son pueblos que mantienen sus tradiciones, mantienen vivas sus tradiciones, como el tianguis artesanal, que data del siglo XVI, o el trabajo de nuestras artesanas y nuestros artesanos. Decirles a nuestras hermanas y hermanos de la montaña que aquí estamos, que somos familia y que estamos comprometidas y comprometidos con su desarrollo y con su bienestar. Esto es Chilapa y es orgullo de Guerrero y orgullo de México. En el diálogo que sostuvo nuestro presidente con nuestros pueblos indígenas, dijo que estaba optimista y seguro de que se cambiaría por completo la realidad de injusticia, de opresión y de corrupción que había venido imperando desde hace muchos años. Lo mencionó al inicio de esta cuarta transformación, cuando se sentaban las bases del cambio verdadero en México. Hoy, a casi 3 años de ese momento, con muchísimo orgullo y con mucho agradecimiento, le podemos decir que hemos avanzado mucho. Todos podemos verlo, que hoy los programas sociales son una realidad para nuestros pueblos y comunidades de la montaña. Aquí, sobre todo, se han beneficiado hasta 2 o 3 miembros de cada familia, sin dejar a nadie atrás y sin dejar a nadie fuera. Que de la mano del gobierno que encabeza nuestro presidente, logramos avances tangibles para Chilapa, como la puesta en marcha del Hospital General, que hoy beneficia a casi 300,000 personas, con una inversión de casi 20 millones de pesos para equipamiento y para infraestructura, con las caravanas médicas, que precisamente hoy se encuentran las caravanas en Metlatónoc y próximamente en Acatepec, atendiendo a toda la población que no tenía acceso a este derecho elemental. Yo quiero agradecer y reconocer por siempre a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, que no me canso de decirlo, es el mejor presidente que ha tenido México. Hace 3 meses nos visitó y un día como hoy, un 21 de octubre, el año pasado también estuvo aquí con nosotros, estuvo aquí en la montaña, estuvimos recorriendo nuestros pueblos de la montaña y hoy pues está aquí también para supervisar de manera directa el avance de los programas sociales y en especial el gran proyecto de desarrollo de los caminos artesanales. Queremos darle las gracias, señor presidente, por no darle la espalda jamás a las y los guerrerenses, por mantener siempre esa política de amor, esa política de fraternidad y de solidaridad con nuestro pueblo que lo ama tanto. Prueba de ello, del amor que tiene nuestro presidente por este hermoso estado, la ampliación de este año de 17 de los programas federales para el desarrollo, con una inversión histórica de más de 20,000 millones de pesos. De ese tamaño es el compromiso y el amor que tiene nuestro presidente. Son programas que han transformado vidas, son programas que mejoran la calidad de las y los guerrerenses, mejoran los indicadores de pobreza en sus diferentes dimensiones, pero sobre todo generan bienestar, garantizan derechos que atienden necesidades y rezagos históricos, siempre con justicia social. En Guerrero, decirle, presidente, que estamos acompañando, abrazando todos y cada uno de los programas sociales, logrando importantes avances como la ampliación
de la pensión para el bienestar de los adultos mayores, que duplicamos en beneficiarios durante este primer año, y la universalidad del programa para personas con discapacidad, que ya es una realidad en Guerrero. Y de esa manera vamos a seguir abrazando todos estos programas sociales, siguiendo una reflexión que escribió al presentar la cartilla moral de Alfonso Reyes. En Guerrero estamos convencidos de que los seres humanos necesitan bienestar y que, como decía José Martí, para alcanzar la felicidad se requiere el bienestar material, pero sobre todo el bienestar del alma. Y con su apoyo, presidente, compañeras y compañeros, lo estamos logrando. Por eso vamos a seguir trabajando de la mano para continuar con el renacimiento de México, para seguir haciendo realidad el progreso con justicia, con solidaridad, con fraternidad y con amor por nuestro pueblo, para promover con su guía una manera de vivir sustentada en el amor al prójimo, en el amor a la naturaleza, en el amor a la patria y a la humanidad, con el absoluto compromiso y la convicción de seguir transformando Guerrero, siempre de la mano de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, señor presidente, sea usted bienvenido. Lo recibimos con los brazos y el corazón abierto. ¡Que viva Chilapa! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el Coordinador General de Programas para el Bienestar, licenciado Carlos Torres Rosas. Con su permiso, presidente, saludo a la gobernadora, al presidente municipal, a mis compañeros de gabinete y a todas y todos quienes nos acompañan aquí el día de hoy. Establecer un verdadero estado de bienestar es una de las prioridades del Gobierno de México. Un Estado en donde todos y todas, sin importar origen, condición social, nivel socioeconómico, creencias, religión, lengua o ideas, tengan garantizados los derechos más elementales. El derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda. Derechos por los que este gobierno trabaja todos los días. En ese sentido, los programas para el bienestar han resultado fundamentales, pues han ayudado a mejorar las condiciones de vida de la población, principalmente de los más vulnerables. Atender a las personas más jóvenes con apoyos para que terminen sus estudios o brindando las condiciones para que tengan acceso al mundo laboral es primordial. En Guerrero, Jóvenes Construyendo el Futuro atiende a 11,431 mujeres y hombres de 18 a 29 años que reciben una capacitación en un centro de trabajo al tiempo que reciben un salario mínimo, que ahora es equivalente a 5,258 pesos. Recordar que durante este gobierno el salario mínimo ha aumentado como nunca y lo seguirá siendo. En esta entidad, 18,772 estudiantes universitarios cuentan con una beca de 2,450 pesos mensuales. Asimismo, 121,144 estudiantes de nivel medio superior y 272,000 familias con hijas e hijos cursando el nivel básico reciben una beca de 1,680 pesos bimestrales. Con la Escuela Es Nuestra, el programa con el que se destinan hasta 600,000 pesos por plantel para mejorar su infraestructura o su equipamiento, se han atendido 7,902 escuelas públicas de este estado. Sobre los programas de apoyo al campo,
Recordemos que Guerrero fue la primera entidad del país en donde se implementó el programa de fertilizantes para el bienestar. Este año se han entregado 142 mil toneladas de este importante insumo a 313 mil trabajadores y trabajadoras del campo. Con Sembrando Vida, 37 mil guerrerenses reciben cada mes un apoyo de 5 mil pesos para la siembra de árboles frutales y maderables, con el fin de reactivar la economía local, así como combatir la pobreza rural y la degradación ambiental. Aquí quiero señalar que la ampliación del programa en el Estado lleva un avance del 95%, con 8.518 beneficiarios incorporados y Sembrando Vida ya está presente en 74 municipios. A su vez, 11.857 pescadores y acuicultores son apoyados con Bienpesca. Y lo mismo ocurre con 151.399 productores del campo a través de Producción para el Bienestar. Todos estos programas nos ayudan a dar pasos firmes para lograr la autosuficiencia alimentaria de México. Sobre la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que se entrega de manera universal, en Guerrero se le otorga a 307.422 hombres y mujeres de 65 años en adelante, quienes reciben bimestralmente 3.850 pesos. El próximo año, el monto aumentará 25%, y lo mismo en 2024 hasta llegar a los 6.000 pesos. Con respecto a la pensión para personas con discapacidad, quiero reconocer a la gobernadora Evelyn Salgado, porque gracias al apoyo de su gobierno, esta pensión ya es universal en Guerrero, es decir, de los 0 a 64 años. Muchas gracias, gobernadora. Actualmente, 38.884 beneficiarios reciben un apoyo de 2.800 pesos bimestrales. Y en las próximas semanas, los cerca de 15.000 beneficiarios adicionales recientemente incorporados recibirán su tarjeta de pago. También, 25.439 niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, reciben 1.600 pesos bimestrales. Estos apoyos, que benefician a 25 millones de familias de todo el país, son la base que permitirá tener una sociedad más igualitaria, en donde todas y todos puedan desarrollar sus habilidades a plenitud. Todos los programas para el bienestar se entregan de manera directa, sin ningún tipo de intermediario, y para ello se creó el Banco del Bienestar, institución de todas y todos los mexicanos que contará con 2.744 nuevas sucursales a nivel nacional, en donde se podrán retirar estos apoyos. En este estado ya operan 27 sucursales y se trabaja para llegar a las 116, que se ubicarán en todas las regiones de Guerrero, incluso las más alejadas. Por ejemplo, aquí en Chilapa habrá 3 sedes. En total, en el estado de Guerrero reciben apoyos 1.300.000 beneficiarios, con una inversión anual superior a los 20 mil millones de pesos. Quiero mencionar que con base en su población, Guerrero es uno de los 3 estados que más apoyos reciben a nivel nacional. Todos estos resultados dan constancia del trabajo y la visión de este gobierno, que no es otra que la de trabajar en beneficio del pueblo de México, de quienes más lo necesitan, porque solo así lograremos el objetivo de garantizar el bienestar de todas y de todos. Muchas gracias. Sean tan amables de tomar asiento. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Chilapa, de todas sus comunidades, sus pueblos, sus ejidos, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Chilapa. He visitado Chilapa muchas veces desde hace varios años. Ahora que venía yo saludando,
me encontré a un amigo que allá está, tiene un pequeño hotel y ahí me quedé a dormir hace como 10 años. Pero he estado desde antes, creo que desde hace más de 20 años, que empecé a visitar este municipio. Por eso me da gusto estar de nuevo con ustedes y vengo pues a reafirmar el compromiso de seguir apoyando, de seguir ayudando al pueblo de Guerrero y de manera especial a los pobres, a los indígenas, a la gente que más lo necesita. Estamos avanzando en Guerrero. Como aquí lo mencionó Carlos Torres, que es el coordinador de los programas de bienestar, hay 3 estados de la República, de los 32, que son los que reciben más apoyo para la gente pobre. Esos 3 estados son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y vamos a continuar con todos los apoyos, atendiendo a los jóvenes. Como aquí se mencionó, que no los enganchen, que no se los lleven para que sufran en las filas de la delincuencia, porque eso tarde o temprano causa desgracia. Por eso tenemos que seguir atendiendo a los jóvenes, que se les dé oportunidad de estudiar, que tengan sus becas. También cuando venía, allá está el compañero, me dijo: ya terminó mi hijo la licenciatura, pero ahora quiere estudiar una maestría. Y me dio mucho gusto. Y vamos a apoyarlo, que tenga su beca para estudiar la maestría. Que el que no esté estudiando, el que no tenga trabajo también, sea tomado en cuenta, que trabaje como aprendiz mientras se va formando y que reciba un salario mínimo para que, repito, no se vea obligado a tomar el camino de la delincuencia. Y si está estudiando, beca desde preescolar, kinder, hasta la universidad. Que tengan todos sus becas.
estamos entregando estas becas en todo el país, pero tiene que atenderse más en las comunidades apartadas, marginadas, pobres. Aquí está el encargado de ese programa de becas, el compañero Abraham, compañero Abraham. Van a haber becas, ese es mi compromiso. Donde falten, porque les voy a decir cuántas becas se entregan aquí en Chilapa. Espérate, te voy a contestar ahora. Aquí en Chilapa se entregan para nivel licenciatura 2.206 becas de 2.450 pesos mensuales. Se entregan becas a 13.700 estudiantes de bachillerato aquí en Chilapa. Y también aquí en Chilapa se están entregando apoyos a las escuelas. Sí, cómo no, hay en Chilapa 408 escuelas y todas ya recibieron su presupuesto para el mantenimiento. Las sociedades de madres, de padres de familia, acuérdense de que no somos iguales. Nosotros tenemos un principio que se resume en tres palabras o en tres ideales: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero a los que dicen que no hay, les digo que si hace falta, va a haber más apoyo en becas. Pero no estamos empezando. Ya se ha avanzado bastante. Lo mismo aquí en Chilapa, y no quería yo meterme a dar datos, pero es mejor aclarar paradas. Aquí en el municipio de Chilapa, no solo en la cabecera, todas las comunidades, 8.812 adultos mayores tienen pensión. A ver, ¿quién tiene más de 65 años y recibe pensión? Que levante la mano. De los adultos mayores. Bájenla. ¿Quién tiene más de 65 años y no recibe pensión? Muy poquitos no reciben y van a recibir todos, porque es un derecho universal. También aquí en Chilapa, 1.482 niñas, niños, personas con discapacidad tienen su pensión.
1482. Y ahora se va a incrementar el apoyo en adulto mayor. En enero va a ser 25% más de lo que reciben ahora. Y antes de que yo termine mi gobierno, ya para enero del 24, otro aumento de 25% a la pensión. Y en el caso de las personas con discapacidad, nada más se entregaba niñas, niños y jóvenes hasta 29 años, y de 30 a 64 no recibían apoyo los discapacitados. Pero llegamos a un acuerdo con la gobernadora, con Evelyn, y ese acuerdo es de que ella va a poner 50% y nosotros, la federación, 50%, y ahora se va a entregar el apoyo a todos los discapacitados de Guerrero. Aquí también, 2,266 niñas y niños están recibiendo apoyo, son hijas, hijos de madres solteras. Se está también ayudando a los productores. Lo que era antes el Procampo, ahora es Producción para el Bienestar. Solo en Chilapa, 3,102 productores están recibiendo este apoyo directo, porque también es importante que se sepa, ya no hay intermediario, ya es directo todo, porque si se entrega a las organizaciones, hay algunas buenas, que los líderes son honestos, pero hay otras organizaciones que los líderes son corruptos, y se entrega el apoyo a la organización y no le llega a la gente. Se queda el apoyo en los dirigentes. Eso ya no. Ahora es directo, para que no llegue con moche, para que no llegue con piquete de ojo, sino que lo que le corresponde a cada quien de manera directa. Nada de que soy de la organización Vicente Guerrero, de la organización Emiliano Zapata, de la organización Francisco Villa, y dame a mí y yo lo voy a entregar a la gente. No, primo hermano, ya eso ya no es así. Ahora es todo directo, y por eso en Chilapa, en el municipio, se van a construir, ya se están haciendo algunos, y van a haber 3 sucursales, no solo aquí en la cabecera, sino en las comunidades más estratégicas, que les queden más cerca, van a haber 3 sucursales del Banco del Bienestar. ¿Para qué? Con su tarjeta de bienestar. ¿No tienen una tarjeta ahí? ¿Y tú de qué recibes? La muestra. Esta tarjeta, para el adulto mayor, para el becario, para el campesino, para el que estén sembrando vida,
para Jóvenes Construyendo el Futuro va al banco y saca su dinero, lo que por derecho le corresponde, directo con esta tarjeta. Vamos también a continuar con los programas como el Sembrando Vida, miren, aquí nada más en el municipio de Chilapa son 782 productores, sembradores, que están cultivando cerca de 2.000 hectáreas. Estos 782 campesinos reciben un jornal, 5.000 pesos mensuales, para cultivar su tierra, su parcela, ya sea árbol frutal o árbol maderable. Va a ir aumentando ese apoyo hasta que termine el gobierno, no les va a faltar ese apoyo. Lo único que les puedo decir es que los que están ya en el programa, que lo aprovechen, que siembren, porque puede ser que el próximo gobierno tenga la misma idea y siga apoyando, pero imagínense si regresan los corruptos, no les gustan estos programas. ¿Saben cómo dicen que son estos programas? Populistas, paternalistas, porque lo que se le daba a los de arriba, a los potentados, eso le llamaban fomento o rescate, y lo poco que se le da a los pobres lo llaman despectivamente populismo, paternalismo. Que se vayan al carajo. Pero sí, no dejar pasar la oportunidad. Hay que sembrar, porque no es solo para nuestra generación. Ya nosotros vamos de salida. Hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero, ¿qué se le va a dejar a los hijos, nietos, a las nuevas generaciones? Eso es lo que hay que estar pensando. Por eso, aprovechar estos apoyos. Y les digo de que yo termino a finales de septiembre del 24 y no hay reelección, porque yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección. Yo ya termino mi ciclo, me voy a jubilar, que ya llevo luchando más de 40 años. Y no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Y hay que dar oportunidad a otros, no sentirse insustituible o caer en el necesariato. Así lo hacía Porfirio Díaz, que tardó
gobernando México como dictador, 34 años, y habían elecciones cada 4 años, pero siempre se reelegía. Y ya al final decía, ya no, ahora no. Y hacía una faramalla, que lo iban a buscar al palacio, casi a rogarle, y decía, bueno, ni modo, me voy a sacrificar 4 años más. Hasta que hubo una revolución para acabar con la dictadura y liberar a nuestro pueblo. Y de ahí surgió un líder, apóstol de la democracia, que lo asesinaron de manera cobarde, Francisco I. Madero. Y su lema era sufragio efectivo. ¿Qué es sufragio efectivo? Es voto efectivo, democracia efectiva, no reelección. Y yo soy maderista, y por eso, ya terminando mi mandato, van a sustituirme otros. ¿Y quién va a elegir? Pues el pueblo, porque ya también no va a haber tapados ni dedazo, nada de que este es, ya lo destaparon, ya lo decidieron allá arriba. No, va a decidir el pueblo, porque en la democracia el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide. También vamos a seguir apoyando en Chilapa y en todo Guerrero con el programa de fertilizantes. No va a faltar el fertilizante. Aquí nada más en Chilapa se entrega fertilizante para 15,608 productores. Y ya para terminar, les voy a poner un ejemplo. De acuerdo al censo de población, todo el municipio de Chilapa tiene 123,722 habitantes. 123,722 habitantes. 123,722 habitantes, y tiene 29,650 familias, casi 30,000 familias, Chilapa, todo el municipio, 30,000 hogares, 30,000 viviendas. ¿Saben cuántos beneficiarios hay de los programas de bienestar en Chilapa? 48,378. Hay 30,000 familias y beneficiarios. Las personas que reciben apoyo, 48,378. Es decir, casi en todas las casas llega cuando menos un apoyo de el presupuesto público, que es dinero del pueblo. ¿Y por qué podemos hacer esto? De ayudar de manera directa a la gente, porque ya no permitimos la corrupción. Antes el presupuesto se quedaba arriba y no llegaba abajo. ¿Saben qué entregaban? Migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitaban los votos, nada más, era cuando volteaban a ver a la gente. Esto ya cambió, ahora se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia
a la gente humilde, a la gente pobre. Y por eso estamos muy contentos, porque eso es el amor al prójimo. Y eso ustedes que viven en las comunidades indígenas no solo lo saben, lo practican, porque en las comunidades hay mucha solidaridad, hay ayuda mutua, se apoyan familias, se apoyan en las comunidades. Por eso tenemos que seguir trabajando. Ahora que venía para acá, me pararon en varias comunidades. Me pararon como en 15, 20, que estaban a la orilla del camino. La mayor demanda que me hacían eran precisamente los caminos, que se tomara en cuenta sus caminos. Yo voy a hablar con Evelyn para que, así como lo estamos haciendo en la Montaña Alta, en Tlapa, que así también hagamos un programa de mejoramiento de caminos aquí en esta región de Chilapa. Y que sea Evelyn la responsable, porque miren, hay veces que se tiene el presupuesto, pero no se aplica, no se preocupan por la gente, no le tienen amor al pueblo. Y nada más están pensando en llegar a los cargos para robar, para hacerse grandes con la riqueza, mala vida. Por eso vamos a apoyar para que se hagan los caminos artesanales de concreto, como se están haciendo en la Montaña Alta y en Oaxaca, que es un ejemplo. Caminos de concreto, bien hechos, en donde se le da trabajo a la gente. Trabajan mujeres, trabajan hombres, y el presupuesto, en vez de que se lo lleve una empresa constructora, queda en la misma comunidad. Se logra el propósito de tener el camino, se logra el propósito de que hay trabajo, y se logra el propósito de que se reactiva la economía en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, porque queda el presupuesto. Entonces, así lo vamos a hacer. No es que entregamos el escrito y que, a ver, que venga la dirección o la Secretaría de Obras del gobierno de Guerrero a hacer el camino, o que se contrate a una empresa para hacer el camino. ¡No! Vamos a organizarnos en cada pueblo, cada comunidad, y que la gente reciba el presupuesto, su comité, y ellos ejerzan ese presupuesto y hagan la obra, así como la escuela es nuestra. Se entrega el presupuesto de mantenimiento a la sociedad de madres, de padres, de familia, y ellos son los que deciden si van a mejorar los techos, si van a poner la barda, si van a construir un aula, hasta donde les alcance. ¿Y qué sucede? Como es la escuela donde estudian sus hijos,
pues ese dinero es sagrado, lo cuidan, rinde y hasta la gente da tequio, ayuda y se hacen cosas mejores, pero necesitamos del apoyo de todos para avanzar. Por eso vamos a pedirle a Evelyn que ella nos ayude a coordinar y nosotros la vamos a apoyar con el presupuesto federal para que no falte el recurso. Y yo voy a seguir recorriendo todos los pueblos y nos vamos a seguir encontrando para seguir evaluando, viendo cómo vamos. Y me da mucho gusto, y así termino, estar aquí con ustedes en Chilapa. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias. Solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.